Después de lo ocurrido con la peste, el proyecto del Hospital de Belén se volvió una prioridad. Fray Antonio, con 86 años, tenía prisa, pues sabía que el día que partiría se acercaba. Y no quería hacerlo sin que el pueblo de Guadalajara tuviera un lugar seguro al cual acudir para curarse. Apuró la construcción del Hospital Real de Belén. Un hospital monumental con capacidad para atender hasta 1000 enfermos. Construido fuera de la zona urbana para evitar que se convirtiera en foco de contagio. Pero también seguía soñando con una universidad. Durante 80 años, autoridades de la Nueva Galicia habían estado haciendo gestiones ante el reinado de España para lograr instalar la Real Universidad de Guadalajara, todo de forma infructuosa. Fray Antonio comprendía que la región se había modernizado y la universidad debía ser formadora sí de clérigos, pero también de profesionales. Abogados, doctores, administradores de renta, religiosos doctos y notarios. Así que Fray Antonio hizo nuevamente una petición al rey, en coordinación con los letrados e interesados guadalajarenses. La resolución final de la monarquía española se postergaba. Pero Fray Antonio insistía. Así que en el año de 1784 hizo nuevas propuestas y ofreció una fuerte donación de su pecunio para las carreras de leyes y cánones. Pasaron 4 años y la negativa persistía, hasta que en 1790 aclaró que no sería la corona española quien pagaría las inmensas sumas de dinero que llevaría a tener una institución educativa de tal envergadura, y precisó que para tal efecto incrementaría su aportación, lo que fue determinante. Pues al poco tiempo llegó la tan anhelada autorización para la fundación de la Real Universidad de Guadalajara. La espera de casi 100 años había terminado. Ciudad. El rey ha firmado la cédula. ¿De verdad? ¿La cédula real? Pronto abrirá aquí la universidad. ¡Ay, mi amor! Si llegas a ser flor, yo seré la brisa. Lo que digas haré. Thank you.
recuerda que mi corazón está eternamente contigo, prometo por siempre contigo estar. Deseo que mi capital sea usado para concluir la construcción del hospital de acuerdo a cómo está planeado. Y solicito que los ingresos que se reciban de renta de las casitas se utilicen para su mantenimiento. Será su voluntad, Fray Antonio. Perdóname, Señor, si no me arrodillo ante tu poderosa y amada presencia. Es solo que estas viejas piernas se resisten al mandato de mi voluntad. Te doy gracias por el inmenso regalo que me has dado. Te pido que acompañes a este tu siervo hasta que haya concluido el mandato que tú me has dado. En el mes de julio de 1792 llegaron las nieves. Fray Antonio ya no podía levantarse de la cama. Estaba por amanecer el domingo 7 de agosto de 1792. ¿Cuándo? Las campanas de catedral retumbaron potentes una sola vez. ¡Muere! ¡Muere! ¡Se está muriendo el fraile de la calavera! ¿Quién nos librará de esta herencia de miseria? ¿Quién librará la penuria de tantas generaciones? Ya nos quitó el Señor la única mano misericordiosa de esta tierra. ¿Quién nos dará techo y alimento? Si tan solo nuestros agotados brazos bastaran para saciar un solo día de hambre. Esa que padecemos aún antes de nacer. Ido está ya el que consolaba nuestro espíritu. ¿Qué pasará cuando la enfermedad y la peste inevitablemente nos alcancen? ¿Quién tendrá compasión de nuestros cuerpos insepultos? ¿A dónde irán tus limosnas? Fray Antonio Alcalde, monje, prior, obispo. Santo benefactor, te vas y nos dejas. Nos dejas sin el urgente consuelo. Nos dejas sin el alivio. Caminos me guía,
Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, maestro Jesús Suaste, por su compañía y compartir su talento con todos nuestros alumnos. Un aplauso muy fuerte para usted también de parte de nosotros. Una gran persona, un gran ser humano que estuvo con nosotros y compartió su talento. Muchas gracias. Gracias a todos los alumnos. Gracias a los papás por su apoyo, por aguantar las desveladas, por estar con ellos y apoyarlos en esto que tanto les apasiona. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. E imitemos siempre el espíritu de Fray Antonio Alcalde. Muchas gracias.